Efectivamente, ya está en el portal de Diario Puntal. A los 99 años falleció el maestro Héctor Otegui. Esto se confirmó, el deceso ocurrió en la mañana de este viernes, dice, sus restos serán velados en Casa Grassi. Bueno, no hay mucha más información, es eso nada más, pero la confirmación del fallecimiento del maestro Héctor Otegui. La verdad es que va a enlutar este viernes en la ciudad y en toda la región. Bueno, lamentablemente con esa noticia le damos la bienvenida a Diego Cerioni. Diego, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buen día para todos. La verdad que muy triste. Buen día, Diego. Una triste noticia para empezar. Un enorme referente de nuestra ciudad, ¿no? Absolutamente. Uh-huh. Alguien en quien verse en un espejo también por tantos años de carrera y bueno, es una figura enorme que bueno nos deja físicamente, pero con un legado que seguramente tendremos tiempo de revisar y de poner en valor por mucho tiempo en adelante. Seguramente, seguramente. Uh-huh. Bueno, todas sus obras van a quedar con nosotros, ¿no? ¿Sí? Efectivamente. Sí. Así es. Bueno. La verdad, ¿cómo seguir? ¿No? Sí. Después, esta es la clase de información que por ahí termina bajando los ánimos y uno que siempre trata de que el mundo del espectáculo y del entretenimiento tenga episodios interesantes y bueno, entusiasmarlos, es un poco nuestra, sí, claro, nuestra tarea, ¿no? Sí, claro. Sobre todo cuando es viernes y sabiendo que este fin de semana la actividad en general va a ser menor porque están las elecciones y bueno, eso ha modificado un poco el panorama, por ejemplo, hay mucha menos actividad en los bares, las bandas y solistas que suelen sonar por decenas, bueno, van a ser menos este tal próximo cual fin de semana. Y en ese marco sí se mantienen algunos ciclos que se vienen desarrollando, como por ejemplo el de Gritos en la Noche, que ustedes saben es un ciclo de cine de terror, que tiene lugar todos los sábados a la hora 23 en el Centro Cultural Leonardo Fabio, ¿no? En esta oportunidad van a estar proyectando la película llamada El Ojo. Uh-huh. El Ojo, dirigida por David Moreau y Javier Palud. Es una película de terror que tiene como protagonista a Jessica Alba. Es muy conocida Jessica Alba en el mundo hollywoodense. Esta película es del año 2008. Y Jessica Alba hace de una reconocida violinista que se llama Sidney Wells. Es una violinista de Los Ángeles, ciega desde su niñez. Con el objetivo de solucionar su problema de salud, ella se somete a un trasplante de córneas. Y un doctor, el doctor Paul Faulkner, es el que queda a cargo de su rehabilitación, puesto que, bueno, lleva unos 20 años sin poder ver y es para ella un problema enorme, es que ha tomado esa decisión. Pero ¿qué pasa? A partir de ese instante comienzan a aparecer problemas que son inexplicables y extraños, aparentemente. Uh-huh. Imágenes sin sentido aparecen en su vida. Ella es ciega, le aparecen imágenes sin sentido. Y Sidney está convencida de que lo que está viendo no es producto de su imaginación, sino que es una realidad. Pero la familia y el doctor que la asiste, creen que son imágenes normales de un posoperatorio de una cirugía del tipo del que ella se practicó. Poco tiempo después de la cirugía, inquieta por los resultados, ella va a empezar a buscar los antecedentes. ¿Quién fue su donante, por ejemplo? Y ahí puede haber una clave, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de esta película llamada El Ojo con Jessica Alba y es la propuesta para este fin de semana a las 23 en el Centro Cultural Leonardo Fabio. El mismo espacio que tiene en su grilla el ciclo de anime. Yo les conté de esto hace un par de meses, así que también va a haber una película este próximo sábado a las 20 llamada Perfect Blue, sobre una cantante que deja su banda para hacerse actriz y bueno, romper con estereotipos. Vamos ahora a una muestra que tendrá lugar desde hoy a las 20 horas en la Casa de la Cultura. Se inaugura la exposición del artista plástico oriundo de La Falda, uh-huh, Diego Ferreira, y es una muestra bastante llamativa que se va a poder observar así en la planta baja de la Casa de la Cultura. Tiene que ver con elementos encontrados en lugares insólitos, en la basura, por ejemplo,
o elementos que encuentra otra gente que, sabiendo de su actividad, se la comunica. Entonces este artista retrata lo que encuentra. La mayor parte de esta exposición está compuesta por fotografías analógicas, ¿no?, que él va tomando en una especie de collage hecho con también dibujos y otros experimentos que ya están más bien dentro del campo de la pintura. Así que es lo que se va a poder apreciar en Deriva de la Imagen Común. Ese es el nombre que le puso, Deriva de la Imagen Común, una exposición del artista plástico Diego Ferreira. Entre paréntesis, lo convido también con punto arroz a la hora 20 en el Espacio Cultural Franklin Arreguicano de la Municipalidad. Allí va a haber una exposición de Federico Alonso que tiene que ver con bordados, ¿no? Bien, bien. Bueno, y nos queda entonces la música. La música tiene, sí, algunos episodios para destacar. Hay un festival, un festival Pura Vida. Sí. Este festival se va a concretar mañana desde la hora 17. Es una primera experiencia. Vamos a ver cómo sale. Hay unos cuantos artistas invitados de La Ribera, por ejemplo, que son unos cordobeses, que van a llegar a reemplazar el número que tenían previsto Los Espíritus. Esta banda que les conté durante la semana, que se bajó de la grilla. Así es. Sí, sí. De La Ribera. También van a estar The Reverend Sons of, que es una banda que tiene muchos componentes electrónicos en su música. XXL, Irione, que es un rapero. Los militantes del Clímax, Nada Que Ver, Mañana Vemos, Luciano Volador, y también DJ Ginger más PJ Leandro Berazategui. Es importante saber que esto va a ser en el Centro Cultural Viejo Mercado, dijimos desde la hora 17, y que la entrada cuesta 600 pesos para la serie de recitales y la propuesta musical. Pero en el entorno del Viejo Mercado también va a haber un paseo cultural con artistas locales que van a hacer distintas exposiciones, y va a haber un patio de comidas con food trucks y todo eso que está tan de moda por estos tiempos, ¿no? Bueno, el otro de los episodios de la música, uno de los destacados en este fin de semana, tiene que ver con la presentación que mañana tendrá lugar en la Iglesia Catedral de Río Cuarto. El coro polifónico Delfino Quirici va a presentar Stabat Mater, motetes para un tiempo de penitencia. Es una obra de Francis Poulenc, con dirección de Juan Manuel Brarda, y un maestro invitado, que es un lujo. Yo hablé con Brarda esta semana, me dijo que es un lujo para ellos estar junto al maestro Ariel Alonso, que tiene muchísima experiencia internacional y es un especialista en música francesa que hace mil años, ¿no?, que vive en París. Así que en la Iglesia Catedral de Río Cuarto, a la hora 20:15, mañana es un destacado, esta presentación del coro polifónico Delfino Quirici. Es parte de lo que hay para contarles en este fin de semana en materia de espectáculos, y vuelvo a lamentar la triste noticia que hace minutos conocimos sobre el fallecimiento del maestro Héctor Otegui a los 99 años. Así es. Bueno, Diego, nos vamos ineludiblemente tenidos por esa tristeza.